Mes de octubre, mes del señor de Luren. Aquí en Ica, este mes de octubre, se celebran las novenas del Santísimo Señor de Luren. Pero este año va a ser diferente, porque también este año no se va a poder ver la procesión, ni el Señor de Luren va a poder salir a caminar por las calles, ya por el tema de la pandemia que estamos viviendo todavía. Como su segundo recorrido se hace en el mes de octubre, hoy vemos en la iglesia que ahora las cosas son muy diferentes a lo de antes. Y en verdad que toda esta pandemia ha cambiado todo y seguimos así, pero poco a poco vamos a ir normalizando todo. Solemne novenario en honor al Señor crucificado de Luren. La primera novena que se realiza en el mes de octubre empieza el 7 de octubre. A partir de ahí, de esa fecha, las novenas hacia adelante hasta el día domingo 17 de octubre, que es la misa de fiesta, día central del Señor de Luren. Luego de eso viene la misa central de fiesta, que es a las 12 del día. Los horarios de misa que hubo en las mañanas, en las noches y en las tardes. Bueno, la primera novena del 7 de octubre, luego de ahí viene la segunda, porque empieza supuestamente por calendario y por novenas. En el mes de octubre es así, y en verdad todo esto ha cambiado bastante, pero ver la iglesia y ver que mucha gente de igual manera viene a visitarla, porque en verdad el Señor de Luren es algo bendito acá en Ica, ¿no? Y es un lugar donde tú puedes venir a orar, a rezar. Y también en el mes de octubre se come lo que es el pan dulce, el pan riquísimo que hace Velasco por estas fechas. Me acuerdo que antes de la pandemia todos estos lugares estaban repletos de gente, porque supuestamente por aquí había bastante multitud en el 2018, 2017, 2019, y bueno, todas las cosas cambian. Y ahora vemos que en verdad igualmente, a no haber aglomeraciones de personas, igualmente las personas acuden al templo, y es bueno porque al menos caminas, rezas y conoces lugares también en Ica cuando tú llegas. Y por estas fiestas no sé, es una tradición en sí, porque en verdad en estos momentos que ves que no hay mucha gente, que había varios lugares, varias personas que vendían sus productos, o sea, era bien diferente a lo de ahora en el año 2021. Pero así mismo la gente jamás pierde la fe, y bueno, pues no, al menos para poder visitar la iglesia tienes que venir con anticipación. Y en verdad por estos momentos la pandemia nos ha atacado mucho, pero así mismo no se pierde la fe.
Bueno, aquí le vamos a dejar con un baile que aquí tan popular aquí en Ica. Es el baile de los negritos. Se hace llamar el baile de los negritos porque zapatean y tienen un baile extraordinario. Y por estas fechas también es infaltable. Porque la gente cuando llega a visitar un lugar en Ica, lo primero que puede ver es danza y baile de negritos. En verdad su baile es bien bonito, tienen que verlo. Y bueno, pues no, aquí le dejo con el video para que ustedes vean y lo disfruten. Un, dos, tres.
vete en Flores Vic, o si no, vete a Tocongo y ahí hay una de Mirán, pero este es un poco cómodo. Bueno, espero que le haya gustado este video por el mes de octubre. Y bueno, ya vendremos con más videos para las siguientes fechas. Y bueno, igualmente conociendo otros lugares casi fuera de Ica, o exactamente más fuera de Ica, pero visitaremos otros lugares donde podemos ir. Y por estas fechas, ¿qué es lo que pueda pasar? Bueno, suscríbanse al canal Lo que es Tran Ica. Compártanlo, si les gustó denle manito arriba y su comentario. Y gracias por todo, espero que les haya gustado.